Hola, ¿cómo estás? Yo fui a tomar algo con mis compañeros. ¿Me podrías haber dicho que había llegado? ¿Te trajo alguien? Sí. Sí, ¿quién? Una compañera. ¿Y por qué no te trajo hasta la puerta? Porque no le quiero decir que salgo con una chica. ¿Te da vergüenza estar con una chica? No me da vergüenza estar con una chica. Es que no quiero que toda la escuela lo sepa, vos sabés que a la gente le encanta hablar. ¿En serio te pensás que me da vergüenza estar con una chica? ¿Quién es ese pibe? ¿Quién? El que te trajo hasta acá. Nadie, un compañero. ¿Te pensás que soy boluda? No. ¿Te crees que no lo vi? Te juro que es un compañero, trabaja en la clase de al lado, podés venir a verme si querés. ¿Hace cuánto lo ves? ¿Desde que trabajo ahí? ¿Por qué me mentís? No te estoy mintiendo. Adel, deja de darme vueltas y decime desde cuándo te acostás con él. No me acuesto con él. Nos besamos una noche borrachos. Pero me arrepiento. ¿Cuántas veces se acostaron? Decímelo. ¿Hace cuánto me engañas? ¿Hace cuánto me tomás por No estúpida? te tomo por estúpida. Nunca te tomé por estúpida. Agarra tus cosas y andate. No quiero una mentirosa. Nos acostamos 2 o 3 veces. Veces. Pero es que, ¿qué te iba a decir, Emma? Yo me sentía muy sola. ¿Estás enamorada de él? A ver, yo sé que la cagué, ¿sí? Pero no te quería lastimar. Yo me sentía muy sola, me equivoqué. Perdón. Ay, yo sé que la cagué, Adel, pero es que... pará. No, pero escúchame, No, escúchame dos ya está, me segundos. lastimaste. Se No. terminó. No, pero no fue a propósito. No me estoy justificando, pero no lo fue. Sos una hija de puta. ¿Qué haces? ¿Se lo chupas en el auto y luego me besás? ¿Te atreves luego a besarme? ¿A tocarme? ¿A mirarme? ¿Vos hacés cosas así? Encima mentís. Me contás mierda. Me decís boludeces. Perdón. No hay perdón que valga. No quiero volver a verte en mi Pero es que no vida. sé ni cómo pedirte perdón. No, sos una traidora. No. Pero, ¿qué estás haciendo? ¡Emma! Agarra tus cosas y andate de mi casa. No, pero escúchame un segundo. Vamos a resolver esto, por favor. ¿Qué voy a hacer? ¡Andate! ¿Te gusta esa canción? Sí, me gusta. ¿Podemos poner una que te guste a vos, si quieres? No, esa me gusta. ¿Seguimos? Hace mucho saca fotos. Empecé con bautismos y cumpleaños de mi familia. Y ahora, bueno, encaré la carrera. Me gusta mucho más el paisajismo, pero bueno, ahora nos tocó retratar.
Ay, estoy hablando un montón, disculpa. ¿Y vos qué haces? No, yo entré a Bellas Artes por historia del arte en realidad. Pero esto de las fotos no me gusta mucho. Levantame un poquito la mano. Te veo tensa. ¿Está bien? Que la me da vergüenza y contigo más. ¿Conmigo te da vergüenza? Disculpa si te hice sentir mal, yo odiaría estar en tu lugar, obvio. Pero estamos en el mismo lugar. Acércate. Si vos me mirás, ¿a quién miro yo? ¿Me querés decir algo? Nunca sentí algo así por una chica. Entonces, no tiene que pasar nada igual. ¿Podemos seguir con las fotos otro día? Sí, claro. Tengo data. ¿Otra vez te late el ojo? Dale, contame. Confirmado. Morlachetti tiene una cuenta en el exterior. Yo lo sabía. Estamos defendiendo un mal tipo. ¿Y Diego sabe? Sí. ¿En dónde? En Caimán. ¿Te late el ojo por tu novio? ¿Qué? Ya sé que estás saliendo con alguien. No sé de qué me estás hablando. León se llama. Los escuché el otro día cuando estaban hablando por teléfono. ¿Cuándo? Eso no importa. ¿Se llama León? ¿Sí o no? Sí, y sí que importa. Y no es mi novio, es un tipo con el que estoy saliendo, nada más. Es una historia, nada más. Bueno, no te enojes. Tendrías que estar contenta, estás saliendo con alguien. No estoy enojada. ¿Te jode su enanismo? ¿Perdón? Diego los vio el otro día, cuando fue a buscarte el miércoles por la noche. ¿Cuándo? El miércoles por la noche, boluda. Ay, no, Corina, te pido por favor. No, tranquila, está todo bien, somos amigas. No pasa nada. Pero
Tendrías que hablar con alguien antes de que decidas volver a terapia. Bueno, no digo saber cagado de la risa cuando nos vio. No, no, no. Estaba un poquito consternado. No, no, no. Yo estoy loca. No, no estás loca. Estás enojada. Porque te gusta y no te bancás que sea enano. ¿Sabes lo que pasa? Es que estamos todos mal educados. Somos todos unos hipócritas hijos de puta. No, yo no soy hipócrita. Sí, sos hipócrita. Mira cómo te pones. Decís no sentir lo que sentís y querés no sentir lo que sentís, pero lo sentís. Es que todos tenemos una frase políticamente correcta para todo. Ay, mira qué autóctona la boliviana como caga en la calle. Mi jefe es judío. Raya Yuná, Yana Tobá, Kuala Lumpur. Yom Kippur. Lo que mierda sea. Es judío y punto. Y por suerte no se le nota. Mi hermano el putito, ¿no sabes lo sensible que es? Nazis. Somos todos unos nazis. Enana. Enana emocional. Eso es lo que sos vos. Ay. Ay, perdón. Me fui a la mierda. Perdonad. Ay, perdonable. Vení. ¿Qué te pasa con el enano? Es que yo estoy bien cuando estoy con él. La pasamos bien juntos, es un encanto, es un divino. Pero es chiquito. Y esos centímetros que a él le faltan a vos te están sacando un glaucoma en el ojo. Es que no lo quiero lastimar. Tampoco lo quiero perder, ¿no? Si vos me entendés. Estoy parada en una contradicción insoportable. Además, creo que me estoy enamorando. No, no existe creo que me estoy enamorando. Porque no existe gerundio para el amor. ¿El amor te entra o no te entra? Y a vos el enano te entró como un escopetazo en la mitad del pecho. ¿Sabes lo que pasa? Es que cada vez somos más los enanos en esta ciudad de mierda. ¿Y vos qué onda con el gordo de las computadoras? Es casado, fiel hasta el orto y no le digas gordo porque no estás en condiciones de discriminar. Qué lindo es esto, ¿no? ¿Qué cosa? Esto. Estar acá juntas. ¿No te gustaría que fuera así siempre? Sería un sueño. ¿Y si lo volvemos realidad? Ángela. ¿No te gustaría? Me gustaría, pero... ¿No te gustaría sentir que no dependemos de nada ni de nadie? Sentir que... no dependemos ni de las horas, ni de los minutos, ni de los segundos, ni de nada más. Sabes que todo eso es imposible. No tengo tiempo suficiente. Que nunca hay tiempo, Emma. Nunca es suficiente. Antes venía fácil, ahora es como querer juntarse con el papá, más o menos. Tengo que trabajar, Ángela. Antes solo renunciaba al trabajo. ¿Qué se supone que haga? ¿Dejar a mi bebé de 11 meses a mi marido y escaparme contigo? No puedo renunciar a esto. Esta vez ya fue muy difícil venir. La tuve una vez. La tuviste una vez. ¿Sabes qué pasa? Que esta es una situación de mierda, Emma. Nosotras podríamos haber tenido una buena vida, una puta buena vida juntas, pero vos no quisiste. Así que ahora lo único que tenemos es la playa. Es la puta playa, Emma. No hay nada más, todo está cimentado en eso, ¿entendés? Si no, contá las pocas veces que nos hemos visto en estos últimos 6 años. Y después, medí lo corta que me has ido dejando la correa que me pusiste y decime que me darías por querer algo que jamás tuve, Emma. Yo no soy como vos. Yo no puedo conformarme con un par de cogidas en la arena 1 o 2 veces por año. Yo no, yo quiero cosas distintas y necesito cosas distintas, ¿entendés? Pero ¿sabés qué? Me cansé. Quisiera saber cómo renunciar a vos. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no me dejas en paz?
Todo esto es tu culpa, Ángela, que yo sea de esta forma. Yo no soy nada y no tengo nada. ¿Entendés que si me voy contigo perdería todo? Todo lo que me costó tanto trabajo alcanzar. Y en unos años, cuando esté intentando ser feliz contigo sin ponerme a pensar que abandoné a mi familia, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo encontrar consuelo para eso? No, perdón, perdóname. No, deja. Perdóname. Te quiero. Te amo. Perdón. Perdóname. No puedo aguantar más, Ángela. Me voy. ¿A dónde te vas? Me voy a mi casa. No, pará, Emma, escúchame, no. Me voy a mi casa. Emma, no, pará. No. Pará, Emma, no, no, pará. Escúchame, Emma. Emma, escúchame. No, pará un poco, Emma. Emma, escúchame un segundo. No, no, pará, te lo pido, por favor, Emma. Por favor, no, 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 te lo pido. No, pará, no, pará, porque no te puedo decir, Emma. No, no, no te puedo decir, Emma, porque yo quedo sin vos. No, 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 Emma. Emma, no, pará, por favor, escúchame. Emma, no, escúchame un segundo. Por favor, te lo pido. No te puedo decir, no, no te puedo decir, no. Emma, escúchame, Emma. Emma, ¿vos ya conocías a Romina? No, ¿por? Porque me pareció que te miraba mucho, como si se conocieran. ¿Así? No. No sé. Voy al baño, ¿sí? Bueno. Yo no te amo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Desde cuándo? Desde ahora. No quiero mentir y no puedo decir la verdad. Así que se acabó. Es broma, ¿no? No. Acá está la verdad, para que me puedas odiar. Lara me cogió toda la noche y lo disfruté. Ahora andate. ¿Qué? ¿Lara? Sí, Lara. No, no, no. No importa. No importa, te perdono. Te perdono. ¿Me cogí a Lara? Por favor, no me hagas esto. No me hagas esto. Yo te amo. ¿Dónde? ¿Dónde está ese amor? No lo veo, no lo puedo tocar. Lo escucho, pero no puedo hacer nada con tus palabras fáciles. No sé. Hagamos terapia, Paquita. Sí. Luchémosla, mi amor. Luchémosla. Podemos salir fortalecidas de esto si lo superamos. Juntas. Acá lo importante es que somos una pareja. Sí, una pareja que tiene problemas como tantas otras. Pero nos amamos. Daniela. No, yo no te amo. No, tenés miedo. Tenés miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Me pasado por esto muchas veces. Sí, sí, me pasó. No tengo miedo. Soy feliz. Soy muy, muy feliz. Hola. ¿Perdón? Ya sé, exageré.
pero tenemos vidas muy diferentes. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Cuando mi madre no puede dormir, toma hasta quedarse inconsciente. En cambio, la tuya cocina. Yo siempre estuve sola. Y cuando vi que habías visto lo que era mi realidad, pensé que lo que creías sobre mí había cambiado. No. Yo vi lo difíciles que eran las cosas. Y traté de ayudar. Y capaz lo hice de una manera muy estúpida, pero... hay muchas cosas que yo no sé sobre mí ahora. Pero si hay algo en lo que estoy segura, es que si alguien que quiero está mal, intento ayudarlo. ¿Me querés? Claro que te quiero. Yo también te quiero. Tengo algo para vos. ¿Qué es eso? ¿No está claro? Es un tarot. ¿Lo hiciste vos? Pensé que por lo menos alguna vez tenías que tener cartas buenas. La primera. El granizado. Esta es buena. Sos valiente por decirle a los demás lo que pensás. La gente te sigue porque sos sabia. Y sos muy hermosa. Ahora, los championes con alas. Sos rápida como el viento. El valor te va a llevar lejos. Y sos muy hermosa. Y por último, este es especial. La voz de la justicia. Te preocupas por los demás, porque nunca nadie antes se preocupó por vos. Coincidencia. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Fui a buscarte y no estabas. Estabas en el jardín. No quise molestarte. Me molesta que desaparezcas. No desaparecí. Salí a caminar. ¿En serio? ¿Solo saliste a caminar? Virginia, tenemos que volver a casa. Nelly tuvo un día bastante difícil y está preparando la cena. Es nuestra obligación cenar. No tenemos esa obligación. Vos tenés una obligación con tu salud, Virginia. Soporté esta custodia. Soporté este encarcelamiento. Tenés una historia de confinamiento. Te trajimos acá porque tenés una historia de vértigo, desmayos y escuchás voces. Te trajimos acá porque intentaste matarte dos veces. Vivo con esa angustia a diario y por eso trajimos la imprenta y la maquinaria. Para que tuvieras una fuente de distracción. ¿Como la pintura? Se hizo para que mejoraras. Fue un acto de amor. Si no te conociera mejor, diría que sos una desagradecida. Vos me decís desagradecida a mí. Me robaron mi vida. Vivo en un lugar donde no quiero vivir.
Y una vida que no quiero vivir. ¿Cómo pasó esto? Creo que ya es hora que nos movemos nuevamente a casa. Me extraño la vida allá. No sos vos la que está hablando de esta enfermedad, Virginia. Soy yo. No sos vos. Soy yo. Es mi voz. Es mía y solo mía. Lucía, me estoy muriendo en este lugar. Si pensaras con claridad, entenderías que fue esa casa lo que te enfermó. Si pensara con claridad. Trajimos acá para darte paz. Si pensara con claridad, Lucía, te diría que lucho sola. Contra una oscuridad que solo yo puedo entender. Solo yo puedo entender mi condición. Vos vivís con angustia, eso me decís, pero yo también. Me gustaría ser feliz en este lugar, al igual que vos. Pero si tengo que elegir entre vivir acá y la muerte, elijo lo segundo. Vamos, el médico te está esperando. ¿Qué haces? Me arreglo. ¿Qué haces? Me arreglo. ¿Me estás jodiendo? ¿Qué estás haciendo? Explícame qué estoy haciendo. Me estoy arreglando. Yo no puedo creer. Siempre me haces lo mismo. No es la primera vez. Te pido, por favor, que me ayudes con un pibe y vos vas y te lo chamullás. Yo no puedo creer. Te pido ayuda como amiga y siempre haces lo mismo. Vas, te tocas el pelo. Ay, sí, porque yo hago esto, yo hago lo otro. Yo como una tarada ahí sentada mirándolos. Mientras vos contás lo tuyo. En vez de hablar de mí, en vez de ayudarme a mí, porque yo soy tu amiga. Yo no sé qué hacer. No me salen esas cosas y yo necesito a mi amiga, necesito que me ayudes. No sabes que la próxima hacemos una lista que querés que haga y que no haga. Porque no puede ser que siempre te quejes de lo mismo. Así que la próxima me traes una lista y hago lo que diga la lista. Vos no te das cuenta. Yo no soy como vos. Yo no soy linda, no soy simpática, no sé qué hacer, no sé qué decir. Me siento una tarada cada vez que hablo de la boca. Y te pido ayuda a vos, que sos mi amiga. Porque yo no puedo sola, porque necesito ayuda. Por favor, necesito ayuda. ¿Sabes qué pasa? Que sos mucho mejor que yo. Mejor que Camila, mejor que Federica, mejor que cualquiera de nuestras amigas. Eso pasa. ¿Y sabes qué pasa? Que no quiero que estés con ese tipo. Porque me gustás.